Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Morel Bullies. La confianza es todo. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. El sabor de cada día comienza con yerba Rosamonte. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Más Fren, cintas y pastillas para frenos. Ford, llega más lejos. Termas, siempre de temporada. Alfano Group Construcciones. Pirelli, proveedor oficial de emociones. Con tonada cordobesa, Facu lo hizo de nuevo. Chapur, campeón de la clase 3. Los Rodríguez de fiesta. Matías, coronado en Río Cuarto. Por fin, Nico Díaz alcanzó la victoria y en la montaña. Percas, ¿te suena? Apellido repetido en el turismo nacional. Primero festejó Guarni, después de la técnica flaqué, la CDA tiene ahora la última palabra. Se viene el Dakar y los equipos ya están listos. Comienza Campeones News, el susto ya pasó. Ahora, a reponerse, Maurito. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Campeones News. Aquí estaremos contándoles todo lo que ha ocurrido el fin de semana, porque se han definido ya los campeonatos del turismo nacional con las dos clases, la 2 y la 3, y también todo lo ocurrido en la provincia de Córdoba con el TRV6, el Top Race Series. Estaremos viendo algunas imágenes del Dakar, algunas presentaciones, y de todo esto lo que veíamos recién en el prólogo nos vamos a estar ocupando. A mi lado hoy de River, la chica se ha venido de rojo y blanco, de Japón, Nara Carolina Jolie. Esto es fucsia y él está alterando las definiciones. Sí, porque vos ves todo rojo y blanco últimamente. Bienvenidos a todos al programa 506. 506. No hay ningún dato. Vehículo que se llame así, no. Así que es nuestro. Bueno, tras 5 años, el Turismo Nacional volvió a Viedma para definir el campeonato 2015. Vamos a comenzar el programa del día de hoy con todo lo ocurrido con la clase 2 y primero con la clase 3, con las series. Pernía había hecho el mejor registro clasificatorio. Chapur había clasificado 4, Ortelli 9 y Moriatis 13º. Así es. Moriatis, que tuvo problema con el motor, volvió a cargar más kilos, 30 kilos extras. Fue un fin de semana muy complicado para Emanuel. Que bueno, finalmente a Facundo Chapur se le dio nuevamente el título dentro de la clase 3, el tercer título dentro del turismo nacional. Moriatis, que llegaba liderando el campeonato. Con muchas expectativas, pero bueno, a veces así, los campeonatos se definen en una carrera, así que quedó en manos de el cordobés, que está muy feliz y festejando, pero bueno, arrancamos viendo las baterías. En un ratito vamos a estar repasando la final, donde Lionel Larrauri volvió a la victoria. Sí. Ahora el compromiso es ver las tres baterías que se ponen en marcha el domingo por la mañana. Vamos. Campeones, la revista de automovilismo, el Super TC 2000 disputó una carrera clave en Córdoba. Todos los detalles y las mejores fotos. Pechito López cerró el año en Qatar. Te lo contamos con un enviado especial. La Fórmula 1 en Abu Dhabi. TC Moura, Fórmula Renault y mucho más. Doble lámina espectacular. Emiliano Espataro y su Renault Fluence de Super TC 2000. Luciano Trapa y su Chevrolet de TC Moura. Campeones, conseguíla en todos los kioscos del país. En Viedma llegaba el momento de la definición y así en los boxes del Turismo Nacional lo vivían los 4 candidatos a la corona de la clase 3. Y siempre nos ponemos una meta, que es llegar a la última con posibilidades. Llegamos a eso, ganamos en el año y después siempre digo, el campeonato de la frutilla del postre, el que tiene más suerte en la última carrera, pero lo importante es llegar a la última con chances matemáticas y llegamos muy bien. Uno cuando se propone correr, pretende pelear el campeonato, ser protagonista y hoy, gracias a Dios, lo estamos logrando. Por lo menos estamos logrando ser protagonistas y bueno, después Dios dirá el domingo a la tarde quién se lo lleva.
gusto y un orgullo, ¿no? Haber podido llegar en mi tercer año consecutivo de clase 3, pelear el campeonato. Realmente estoy muy contento, demuestra el gran equipo que tengo. Y bueno, que se vienen haciendo las cosas bien. Vamos a dejar todo tratando de ganarlo, pero sinceramente a principio de año sí, no, el objetivo por ahí no era ser campeón o pelear el campeonato, era ganar alguna carrera, o el equipo había venido de un año muy difícil para ellos y la recuperación fue asombrosa, así que vamos a dar pelea a morir en este año, pero estamos muy bien parados para el que viene. Ya el domingo en la primera serie largaban tres de estos cuatro candidatos a la corona. Pernía, que había hecho la pole, lo hacía adelante, pero lo atacaba fuerte rumbo a la curva 1 Facundo Chapur. Y en una polémica maniobra había un toquecito leve, pero le permitía eso al piloto del Peugeot saltar a la punta y a Pernía enredarse un poquito más atrás, porque en definitiva ni siquiera pudo sostener el segundo puesto. Moriatis, otro de los candidatos a buscar el 1, lo superaba a Castellano. Se iba a terminar la serie. Chapur sería el vencedor por 2 segundos y medio sobre Ezequiel Bossio. Pernía terminaba tercero y enfurecido. Cuarto Moriatis, luego Okulovic, Castellano, Carducci, Machuca, Saturni y Mariano Pernía. Chapur y Pernía dirían lo suyo, y también las autoridades de la CDA, que en definitiva dejaban todo igual. Pernía está enojado porque dice que yo lo choqué. Yo inicio la maniobra, en el momento que yo la inicio es lícita. Él me empieza a apretar, dobla más cerrado de lo normal, frena. Yo no puedo hacer mucho freno yo freno atrás de él para no tocarlo, me tiro casi al pasto y no puedo hacer nada. Quiso meter el auto por arriba del pasto, yo venía por la cuerda ya, no tiene chance de meter el auto ahí sin perjudicarme. Esa es la lástima, porque aparte no me perjudica solo con el puesto de él, sino con otro más. Yo hago una maniobra lícita en todo sentido, me empieza a apretar, que se la banque. Si freno y toco el pasto, es por algo, es porque lo intento evitar. Trata de explicar lo inexplicable, agarrarse, se ve que vieron la cámara con el equipo o algo de eso, le han dado letra y viene a decir cualquier cosa. En vez de bajarse y demostrar un poquito de deportividad, de honestidad a la hora de definir y decir que se equivocó, quiere defenderla a morir. Leo admitió que si se ve la luz de stop se tiene que retirar del automovilismo. Entonces, no creo que sea para tanto, pero la realidad es esa, es una curva a fondo en largada, en donde él frena, me encierra y lo pasa. La verdad que vemos la maniobra defensiva de Pernía cerrándolo a Chapur. Chapur trata de evitar la situación, muerde el pasto y ahí es donde se provoca el toque. La verdad que para nosotros es una maniobra compartida, es decir, tiene parte de la culpa Pernía al cerrarse, querer evitar la situación, el sobrepaso, y de Chapur, que quizás podría haber evitado también un poquito más de lo que hizo para evitar la situación. A mi entender se equivoca, porque no tiene lugar, usa la tierra, me pega en el paragolpe trasero, me pone de costado y me pasa. Pero quizás no sea culpa de él, o sea, él intenta ir para adelante, la culpa de los comisarios deportivos que no lo sancionan. En definitiva, nada cambió y el cordobés dio ahí un gran paso para alcanzar su objetivo, el título. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. En la segunda serie, Lionel Larrauri iba a mostrar el potencial de su Honda, más allá que en la partida lo superaba el campeón saliente Matías Rossi. Pero luego el santafesino iría a la carga para recuperar la primera posición y quedarse con esta batería. Terminaba aventajando a Rossi por 21 centésimos, al otro Citroën C4 de Franetovic por 94 centésimos. Luego llegarían Tuero, Muñoz Marchesi, Baniera, Besone, Chiriano, Estivil y Cohen. Soy Martín Ponte. Muy pronto, campeones, te va a sorprender. La tercera serie quedaría en manos de Angelini con el Vento, en un buen trabajo del piloto de carreras. Lo importante de esta batería era ver hasta dónde llegaba Guillermo Ortelli, a quien en definitiva en el inicio lo superaba Tetti, y después no iba a poder recuperar el terreno perdido con el piloto de Lobería. Fíjense allí el saltense cómo lo llevaba hacia afuera,
a Guillermo Daguano, que se complicaba y a punto estaba de perder el alfa de las manos. Ganaba Tati Angelini, detrás Tetti Ortelli y el propio Daguano. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, te sentís diferente. Completo. Pleno. Sentís su máximo octanaje acariciándote el pie derecho cuando acelerás. O esa conexión con la caja de cambios. Es el sonido del motor que se funde con la música y que se funde con vos. Y eso no es una sensación. Nah. Eso que sentís es la combinación de inteligencia y potencia de la nafta de YPF, que con su tecnología de reducción de fricción asegura la máxima performance, eficiencia y cuidado de tu motor. Por eso con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Bien, comenzamos el segundo bloque de Campeones News y nos vamos a trasladar a Córdoba, más precisamente a Villa Carlos Paz, porque allí el Rally Argentino disputó su última fecha de la temporada, con victoria por primera vez dentro de lo que es el Rally para Nicolás Díaz. Lo celebró mucho, estaba muy contento. Él relataba que en uno de los tramos se le viene a la memoria, una épico fue esto, Él se acordaba del primer auto que habían alquilado hacía 11 años, así que lo disfrutaron mucho, merecidísimo. Primer abandono de Ligato en la prueba especial, en la cuarta prueba especial. Tuvo que abandonar el ya campeón 2015. Y cuando venía en el tercer lugar también abandonó Federico Villagra. El podio lo completaron Alejandro Cancio y Luciano Preto, que subió al tercer puesto debido al abandono del Coyote Villagra, que ya se está preparando para el Dakar. Así que repasamos entonces lo que fue la última fecha de la temporada del Rally Argentino. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Nicolás Díaz concretó su primer triunfo entre los Maxi Rally con el Ford Fiesta en los caminos cordobeses, que fueron sede del Gran Premio Coronación. En la segunda etapa estiró los 9 segundos que tenía al término del primer día a 14 y aventajó al neuquino Alejandro Cancio, quien finalizó como escolta con el Chevrolet Agile. El podio lo completó el fueguino Luciano Preto en su mejor resultado en la categoría con el Peugeot 208. Esta última fecha del año tuvo bajas importantes. El primer día se produjo la del campeón Marcos Ligato y el barilochense Nicolás Madero. Y el segundo, quien tuvo que dejar la competencia, fue el Coyote Villagra por problemas con la hidráulica, aunque igualmente se quedó con el subcampeonato. Nicolás Díaz, el piloto de Rojas, ganador del Gran Premio Coronación del Rally Argentino en Córdoba. Hola, soy el Facu Chapur y te aviso que muy pronto Campeones te va a sorprender. Edman, distribuidor nacional de baterías Willard. Su próxima batería. Adquiera Willard en Edman, Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, edman.com.ar. Bien, continuamos haciendo Campeones News. En un ratito vamos a estar viendo la final del TRV6 y la consagración de Matías Rodríguez. Ahora vamos a ver algo del Dakar. Les recuerdo que desde el 31 de diciembre Campeones estará al aire 150 horas por Radio Rivadavia, llevándoles todas las alternativas que presente el Dakar Argentina-Bolivia 2016. Algunas noticias. La semana pasada fue presentado el producto de la marca francesa, el Peugeot 2008 DKR. Se presentó en la ciudad de París. Y también algunas declaraciones de Nasser Al-Attiyah, como manifestando que Orly Terranova va a ser uno de los candidatos a la victoria en este Dakar. Que se lo confesó en exclusiva a Lonchi, uno de nuestros enviados especiales para allá. Le dijo, y uno de los principales rivales es Orly. Así que le recomendamos a Orly que se compre una ruda macho y se proteja, porque te están pensando desde ahora. Ojalá Dios quiera que la Argentina tenga un buen Dakar. Sí. Bueno, escuchamos a ver algunas de las novedades cuando estamos a 15 días de la largada. Vamos.
El Dakar 2016 se vive en Campeones por Rivadavia. Desde el viernes 1 de enero hasta el domingo 17 de enero, una cobertura espectacular. Más de 150 horas de transmisión, periodistas en cada etapa de Argentina y Bolivia. Un seguimiento especial a los pilotos y navegantes de nuestro país. El avión transmisor volando sobre los protagonistas. ¡Adelante, adelante el avión! Una vez más, Campeones es Dakar. Dakar es Campeones. Seguido por Rivadavia con los relatos de Carlos Alberto Legnani y el equipo número uno en automovilismo. Campeones, un eco en todo el país. Joan Barreda, Paulo Goncalves, Michel Metze, Paolo Secchi y Rique Brabec serán los pilotos del equipo Honda con la potente CRF 450. Tras el regreso al Dakar después de 23 años, esta es la cuarta participación consecutiva de la marca y el equipo, como la moto, ya han alcanzado un alto grado de madurez. Goncalves terminó segundo en la última edición y Barreda fue líder gran parte de la competencia. El resto son debutantes en el equipo. Metze tiene habilidades mecánicas y es un buen navegante. Secchi aportará experiencia y el norteamericano Brabec, de 24 años, llega con buenos antecedentes en el desierto de su país. El equipo Peugeot presentó oficialmente el auto con el que participará del próximo Dakar con Sebastian Loeb, Stefan Peter Hansel, Cyril Despré y Carlos Sainz. El nuevo Peugeot 2008 DKR16 es una versión renovada y mejorada del modelo que ya utilizaron en la última edición. El flamante vehículo es más largo, más ancho, más bajo y más potente. Tiene una serie de mejoras en la parte delantera y trasera, una marcada evolución aerodinámica y una nueva toma de aire. La suspensión fue rediseñada para transitar con mayor eficacia los diferentes terrenos y otro punto muy mejorado es la mejor distribución de pesos. Muchos dicen que en el Dakar 2016 se presentará el equipo mini más potente de la historia. Es que participarán nada menos que 12 vehículos, 4 oficiales y 8 de clientes. Nacerá Latilla, Nani Roma, el debutante Mikko Hirvonen y Orly Terranova serán los pilotos oficiales. A Latilla y Roma ya conocen la victoria, Terranova va por ella y Hirvonen, subcampeón del mundo de rally en 4 ocasiones, debuta en esta carrera. Entre los pilotos clientes están el chileno Garafulic y el argentino Nazareno López. Y además, se supo en los últimos días que estará el francés Chicherit con el Zebra Boogie 4x2. Hola, soy Emanuel Moriatis y Campeones, dentro de poco, te va a sorprender. Adentro del motor hay una carrera muy exigente. La ciencia y la lógica se disputan la punta en cada curva. Y el secreto es la precisión, no la fuerza. En YPF competimos todos los días contra nosotros mismos. Y no existe más exigencia que la propia. Ni el motor más potente a miles de revoluciones puede más que la mente humana queriendo superarse. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición y está preparado para la máxima exigencia. En la calle, como en la pista. Porque la competencia no empieza con la carrera, empieza mucho antes. Ciencia y pasión. Bien amigos, como les decíamos en la apertura del programa, el turismo nacional volvió a la provincia de Río Negro, a Viedma, tras 5 temporadas. Les vamos a comentar ahora lo ocurrido con las 3 baterías de la clase 2, que en definitiva consagró campeón a Adrián Percaz. La primera fue ganada por quien marcó el mejor registro clasificatorio, Yamil Apud, la segunda por Adrián Percaz y la tercera por Gabriel Fernández. El podio lo hizo Apud, Gabriel Fernández y Lucas Mohamed.
una salvedad. Adrián Percas no ganó este año, pero en el Turismo Nacional, a diferencia del turismo de carretera, uno se puede consagrar campeón a pesar de no haber ganado. Hecho que ya había pasado en el año 1970 con Romualdo Vicentini. También en el año 1984 con Néstor Burini y más acá en el tiempo, en el 94, con Paulucci en el Supercar. Así que las felicitaciones a Adrián Percas por un nuevo título, el segundo dentro de la clase 2 del Turismo Nacional. Así es, segundo campeonato para él, el otro día ha sido en el 2010 y séptimo para su familia. Tal cual. Y para Villalonga estaban de fiesta los Percas, todavía están festejando, te digo, a esta altura les quedó comida, las frisaron y siguen festejando muy, pero muy bien por ellos. Bien, por el padre y por el tío. Adrián Percas, que el año que viene vuelve a la clase 3 con un focus. Así que feliz. Se augura un futuro envidiable. Muy bien, el muchacho. Muy bien, el cordobés. Repasamos todas las imágenes de la consagración del piloto de Villalonga. Genud. Autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución. La legítima tapa azul. Yamil Apud largaba adelante en la final de la clase 2, a su lado lo hacía Bede Fernández, tercero Percas y noveno Posco. Y el de Belville, Fernández, rápidamente saltaba a la primera posición, mientras más atrás sucedía esto. Volcaba Membiel, tocado por Morini, que sería excluido a raíz de esa situación que no traería peligro para el piloto pampeano. Atacaba el chaqueño Apud y recuperaba lo que era suyo al inicio de la carrera. Y a partir de ese momento ya no abandonaría la primera ubicación. Fernández se sostenía segundo. Percas venía tranquilo, sabedor que llegando entre los cinco le alcanzaba para ser campeón. De costado venía Posco, que trataba de recuperar terreno después de la novena posición de partida. Y fíjense cómo avanzaba el tucumano Mohamed allí para meterse tercero, superándolo a Boero. El de Villalonga, que iba a cambiar el 3 por el 1, venía tranquilo en su carrera cuando se desparramaba Boero. Se pasaba un poquito, también lo veíamos Mohamed. Y zafaba Percas de esa complicada situación que se vivía delante suyo. En definitiva ganaba Yamil Apud. Bede Fernández iba a ser su escolta, 72 centésimos. Tercero Mohamed, cuarto Percas. Le alcanzaba y le sobraba con ello para consagrarse monarca. Quinto Micheletto, sexto Posco. Luego Marcos Fernández, Panetta, Vidal y Penezone en las 10 primeras ubicaciones. Como ya lo había hecho su padre, como ya lo había hecho su tío y como también él ya lo había vivido en carne propia. Otra vez, Adrián Percas, campeón argentino de la clase 2 del Turismo Nacional. Casi de local y ante una enorme cantidad de gente de su pueblo que allí estaba festejando. Emocionado, Percas levantaba el trofeo y veíamos también antes cómo agitaba el champán. La verdad que impresionante, es un orgullo para mí haber peleado el campeonato con estos dos monstruos, con todo en realidad de la clase 2, pero llegar a la definición con Nico y Gabriel es un orgullo, los tres somos campeones, agradecerlos a ellos por el gran campeonato que hicieron. A toda la gente de Villalonga estoy muy emocionado por que te acompañen tanto, la verdad que el pueblo estaba acá dentro del circuito, me dijeron si iba a llenar el circuito, yo le dije te prometo a la categoría que lo llenamos de Villalonga, no sé si alcanzar con la gente de Villalonga, pero que Villalonga iba a estar acá y agradecer todo Villalonga, a todo mi equipo, mi familia, todos hicieron un gran esfuerzo. Con Boero no llegamos hasta rozar, empezó a abrir la dirección, lo dejé pasar para no embarullarme. Con Luca lo mismo, yo tenía que llegar entre los cinco si él ganaba, y bueno, la verdad que sí, pensé mucho en la carrera, estaba muy tranquilo, increíble, pero estaba muy tranquilo en la carrera. Otro título más en la familia, impresionante que,
que Villalonga tenga 7 campeonatos argentinos, la verdad es algo increíble, es pueblo de 5.000 habitantes, todo en la familia, es un orgullo para mí. La verdad que el auto iba impresionante y bueno, haberlo podido aprovechar fue clave el chasis durante todo el fin de semana, clave el chasis, la manera de traccionábamos era impresionante, era donde más hacíamos diferencia y bueno, la verdad que haberlo aprovechado después de la mala largada, un sueño terminar así el año y ojalá que el año que viene sigamos disfrutando de esta forma. Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Morel Bullies. La confianza es todo. Bien, el turismo nacional que comenzará su temporada 2016 el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, ¿no, Narita? Sí, yo lo voy a festejar, obvio. Bien, bien. Bueno, sí. El 14 de febrero y una de las declaraciones que ha manifestado Paoletti el fin de semana es que el piloto que haga la pole tendrá un punto para el campeonato. Bueno, nos ocupamos del Top Race Series, un final polémico, el ganador fue Bruno Bocanera. En el tercer lugar terminó Sergio Guarnacci, por lo que se consagraba campeón, ya que Fabián Flaquet terminó en el octavo puesto. Pero parece ser que la brida tenía una medida irregular. Esto se va a definir el miércoles o en el transcurso de la semana. Esta semana sabremos. Está como con puntos suspensivos. Tal cual. No sabemos si salir a festejar o no. Vamos a ver quién se consagra campeón. Si Fabián Flaquet, el sanjuanino, o Sergio Guarnacci, el ex arquero de River. Entre ellos dos está. De última se pasan los sanguchitos de miga que se compraron y listo. Bien por Julia Valario, el mejor resultado que ha tenido en esta categoría con su segundo puesto. Bien por la muchacha. Bien, repasamos entonces el triunfo de Bruno Bocanera. Soy Tati Angelini. Muy pronto, campeones, te va a sorprender. Fabián Flaquet, que había hecho la pole, mantuvo el mando en el inicio de la carrera de Top Race Series ante el intento de Sergio Guarnaccia, que partía a su lado mientras tercero era Camarota y cuarto Bocanera. Poco después, Guarnaccia atacó y superó claramente al sanjuanino al final de la recta principal con una llamativa diferencia de velocidad, mientras Bocanera ya saltaba al tercer puesto. El joven piloto de Nicanor Otamendi siguió buscando y allí vemos cómo lo superaba a Flaquet y ya se ponía segundo detrás del líder de la carrera. Para colmo, el sanjuanino, minutos más tarde, cuando era tercero, entró en trompo y volvió octavo a la fila india, con lo cual se complicaba absolutamente sus chances de campeonato. Bocanera siguió atacando. Guarnaccia, sabedor que con eso alcanzaba y sobraba para ser campeón, no oponía resistencia, por eso también lo superaba Julia Valario. Abandonaba Mauricio Chiaverano, el tercero en discordia en la carrera por el título. Ganaba Bocanera por primera vez. Gran segundo puesto de Julia Valario. Tercera posición para Guarnaccia, que de esta manera se quedaba con el 1, pero una denuncia por la brida de su motor de parte del equipo de Flaquet cambió el resultado y entonces el sanjuanino, que había terminado noveno, logró la corona. Claro que Guarnacci apeló y ahora la última palabra la tendrá la CDA del Automóvil Club Argentino. Edman, distribuidor nacional de amortiguadores y embragues SACS. Solicite SACS en Edman, Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, edman.com.ar. Bien, comenzamos el cuarto bloque de Campeones News y nos vamos a ocupar ahora del TRV6 y la victoria de Franquito Girolami, que ganó sin cargar combustible. Y el campeonato de Matías Rodríguez, había ganado en Concordia, en el Cabalén y también en Junín. Así que bien por el piloto de San Isidro, que se impuso aprovechando las dos últimas malas actuaciones de Canapino y de su equipo, que no pudieron redondear ni el fin de semana anterior, donde corrió el TRV6, ni este, un buen fin de semana. Recordamos que Agustín terminó en el séptimo lugar
y Martín Ponte terminó abandonando, mientras que Matías Rodríguez con el tercer puesto le alcanzó para consagrarse campeón por primera vez del TRB6. Sí, Canapino, que era un imbatible en esta categoría. Tal cual, cinco títulos consecutivos, imbatible, realmente terminó siendo subcampeón este año. Momento tenso, vivimos cuando lo vimos a Lombardo, se le prende fuego su vehículo, el habitáculo, tuvo una lucidez impresionante y celebrada porque salió enseguida, sacó su cinturón de seguridad, se tiró sobre el pasto para poder apagar lo que quedaba, los vestigios de fuego que quedaba, tiene quemaduras de primer grado, se está recuperando, obviamente creo que lo de lo que se tiene que recuperar es el susto que tuvo, por supuesto. Pero celebramos que esté fuera de peligro, que esté bien, no tuvo comprometidas las vías respiratorias y la lucidez que tuvo, celebramos eso sobre el todo. El cariño grande y la salutación a la ranita. Que Dios quiera se va a reponer bien para el próximo fin de semana. Bueno, sabor amargo para Agustín, sinceramente, con tantas victorias ganadas a lo largo del año, pero bueno, así estaba escrita el reglamento del campeonato. Puede sonar algo injusto, pero bueno, es así. Así se manifiestan todos igual en nuestra página y los leemos a todos. Tal cual. Para destacar el segundo puesto de Josito Di Palma y el séptimo campeonato también del Sportteam. Felicitaciones a Sergio Polse y a todos los integrantes del equipo Sportteam. Repasamos las imágenes de la última fecha de la temporada del TRB6 y su presentación en Río Cuarto, Córdoba. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Hola, soy Pato Silva. Te quiero contar una cosa. Campeones, muy pronto te va a sorprender. El inicio de la última competencia de la temporada y la incógnita de saber quién se quedaría con la corona. Rodríguez, que había hecho la pole, tomaba la punta. Detrás venían Arduzu y Canapino, que aprovechaba la situación del monito Altuna, que se quedaba sin partir. Y entonces, rápidamente, el de Arrecife ya ganaba un lugar. A pocas vueltas del inicio de la carrera, el momento dramático del fin de semana. Se prende fuego el auto de Mauro Gialombardo en el propio cockpit del piloto de Bernal, que muy lúcido y cumpliendo paso a paso con todo lo que indican los libros, primero estaciona bien el auto, después se baja y hace esto y minimiza los riesgos de una situación tremenda que termina salvando él solito, porque los servicios se demoraron una eternidad en socorrerlo. Por suerte ya se recupera, quien de todas maneras no podrá correr el próximo fin de semana en el turismo carretera y deberá cuidarse de altas temperaturas y del sol por lo menos hasta febrero o marzo. La carrera se reanudaba rápidamente. Canapino daba cuenta, fíjense, al llegar a la curva 1 de Facundo Arduzu, y empezaba a hacer mano a mano la pelea entre dos de los tres postulantes a la corona. El primero en detenerse en la vuelta 13, Josito Di Palma, que lo hizo muy bien y de hecho eso le iba a permitir ser segundo. Miren lo que sucedía con el auto de Juan Bautista de Benedictis, que daba el bidón enganchado, le hacían señas mecánicos de otros equipos y los de la escuadra Octano se la quitaban al final de la calle de boxes. Rodríguez se escapaba adelante, ingresaba a recargar combustible. Era rápido el Sportín en la operación. Dos vueltas más tarde hacía lo propio Agustín Canapino, que tardaba un poquito más. Y eso se iba a ver reflejado en que perdía varias posiciones. Allí vemos cuando vuelve y a más velocidad lo pasa claramente Rodríguez. Pero también lo superan Rizzati, Arduzu y Krujowski. Panorama complicado para el de Arrecifes, que a partir de ese momento ya estaba sin chances de poder batirlo en este mano a mano a Matías Rodríguez, que finalmente se iba a consagrar campeón. El último en parar fue Nico Cotignola, que hizo una buena carrera, había largado en el puesto 22 y terminaría cuarto. Este es el abandono de Martín Ponte, que nunca estuvo cerca de la punta. El tercero en discordia en la disputa por la corona. Y sobre el final, aguantando la estrategia de no detenerse, Franco Girolami adelante, Josito Di Palma, que descontaba terreno pero no le alcanzó, y el de Isla Verde, que lograba su primer triunfo en la categoría. Para Josito también su mejor resultado, la tercera posición de Rodríguez y con ello el campeonato. Luego Cotignola, Rizzati, Krujowski y Canapino, que terminó séptimo y se dio después de 5 años el 1. Festejaba otra vez el Sportteam y por primera vez
un campeonato argentino ante el bailecito de Sergio Polce, Matías Rodríguez. El Dakar 2016 se vive en Campeones por Rivadavia. Desde el viernes 1 de enero hasta el domingo 17 de enero, una cobertura espectacular. Más de 150 horas de transmisión, periodistas en cada etapa de Argentina y Bolivia. Un seguimiento especial a los pilotos y navegantes de nuestro país. El avión transmisor volando sobre los protagonistas. ¡Adelante, adelante el avión! Una vez más, Campeones es Dakar. Dakar es Campeones. Seguido por Rivadavia con los relatos de Carlos Alberto Legnani y el equipo número uno en automovilismo. Campeones, un eco en todo el país. Bien, comenzamos el quinto y último bloque de Campeones News. Ya vimos las series y más ajustado aún había quedado el campeonato tras las tres baterías que se habían disputado el domingo por la mañana. La diferencia era menor y la victoria después de 9 años sí. De Lionel Larrauri, Narita. De Larrauri, muy bien por ese muchacho que había ganado en el 2006, en agosto de 2006, en ese mismo circuito, en ese mismo trazado. Así que mucha expectativa, 9 años de espera por ese triunfo muy celebrado. Y aparte que se definió, digamos, no dominó la mayor parte de la carrera. Por supuesto, dominó Chapur, pero la peleó y la ganó. Fuertes nombres de peso, fueron quienes se disputaron el número uno en el campeonato del Turismo Nacional este año, porque estaban Guillermo Ortelli, también Emanuel Moriatis, ambos campeones del turismo de carretera. Facu Chapur, campeón ya 2 veces del Turismo Nacional, y Lionel Pernía eran los 4 pilotos que se disputaban el título de la clase 3 2015. Y finalmente quedó para el cordobés, muy bien, el Facu Chapur. En el 2012 fue campeón de la clase 2, 2013 la clase 3, y ahora en esta temporada vuelve a repetir el campeonato, igualando a Gerardo del Campo, que lo hizo en el 93 y en el 94. 20 años pasaron. ¿Viste? ¿Mm? Y vino el niño cordobés y lo hizo el campo. Tal cual. ¿Mm? Maravilloso. Así que bueno, repasamos todo lo ocurrido en la competencia final de la clase 3 del T. Prevención Salud. Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Hola, soy José de Palma. Muy pronto, Campeones, te va a sorprender. Se ponía en marcha nomás la última final de la temporada de la clase 3 para conocer al campeón de la categoría. Chapur partía adelante, detrás Angelini, Larrauri, Bosio, Tetti, Rossi, Pernía, Ortelli, Franetovich y Moriatis en las 10 primeras posiciones. De costado venía el campeón saliente, Rossi en la despedida del 1. Y vemos cómo también ya en la fila india todo el mundo quería ganar terreno. Por eso también derrapaba un poquito Pernía, que venía delante de Ortelli. Un Ortelli que le daba batalla y se alcanzaba a rozar en esa maniobra con Matías Rossi. Atacaba la Larrauri al Tati Angelini, que se pasaba un poquitito de la referencia y perdía la segunda ubicación. Allí vemos cómo termina la maniobra con Chapur siempre adelante con el Peugeot y Bosio detrás de ellos a la expectativa. El Tato que quería también superarlo al Tati Angelini, no solo no lo conseguía, sino que se veía desbordado por el ataque de Pernía, de Ortelli, que también aprovechaba, y poco más tarde del propio Matías Rossi, que daba cuenta del hombre de Cruz Alta. La carrera ganaba en emociones, pero no en los puestos de vanguardia, en donde Chapur hacía todo muy fácil adelante.
Castellano, Tuero y Franetovich que no se daban tregua. Pernía que seguía su escalada a pesar de tener mucho lastre. Lo superaba Angelini y ya era tercero. Aparecían los problemas en la caja de velocidades del cruce de Guillermo Ortelli que se empezaba a retrasar e iba a culminar apenas décimo tercero. Allí vemos justamente cuando al desalto lo pasaba Emanuel Moriatis. Larrauri lo atacaba al cordobés Chapur. Este no ofrecía demasiada resistencia, sabedor que igual le alcanzaba para ser campeón. En definitiva, Larrauri iba a llegar a la victoria. Un Honda también, ambos lo hacían después de mucho tiempo, pero toda la alegría y la gloria para el nuevo campeón, para Facundo Chapur, que así festejaba arriba del auto. Y la fiesta también, por supuesto, se desataba afuera del mismo. Facundo Chapur, como lo había hecho en 2013, otra vez campeón de la clase 3 del TN. Un domingo excelente, creo que hicimos un excelente trabajo con todo el equipo. Peje, Javier, me olvidé de agradecer a Fabián Boscarol por el excelente trabajo que hace, la verdad. Dedicárselo a él también. Tercer campeonato consecutivo del Gordo, así que la verdad, inmenso lo que hizo. Y a todo el equipo, a todos, mis viejos, mis viejas, mi familia, todo, la verdad estoy muy emocionado. Una victoria muy buscada. Pasó mucho tiempo de la última vez que había ganado y bueno, por suerte llegó en un momento impensado. Pero realmente fue luchada y logramos la victoria, que era lo que tanto queríamos. Tenía en mente eso, no perjudicar a nadie. Entonces la maniobra de sobrepaso tenía que ser muy clara. Así que bueno, creo que fue el momento justo, estaba muy cerca de él y me tiré por fuera en la entrada recta. Creo que él no se lo esperaba, siempre yo le buscaba, le mostraba el auto por dentro. Y bueno, cuando vio que tenía auto a la par, él resignó la posición y lo pude pasar bien, muy claro. Hicimos un gran año, arrancamos un poquito complicado con el tema de confiabilidad, después fuimos mejorando muchísimo y terminamos peleando con un auto pesado, ¿no? Tuvimos que recuperar puntos al final. Así todo, hicimos la pole, dimos pelea, creo que fuimos un poquito perjudicados con la no sanción a Chapur en la serie. No estoy contento, pero bueno, soy consciente que hicimos un gran año. Más Fren, cintas y pastillas para frenos. Los muñecos con los que peleamos no son ninguno muñeco. Me empieza a apretar y se levanta. Facundo Chapur ganó. Ganó el campeonato Facundo Chapur. Piloto muy aguerrido, que realmente va siempre para adelante. Bien merecido, porque este Facu es realmente como piloto, como profesional, es excelente y realmente se lo merece. Gran persona, fresco, muy divertido arriba del auto, sin presiones y que va al todo nada. Es un tipo bárbaro, fácil, divertido, pero que nunca confundan esa frescura con el gran profesional que es y el talento que tiene, así que es un tipo espectacular y un gran piloto. Da gusto trabajar porque por el ánimo que tiene, está siempre de buen ánimo, aún cuando las cosas no funcionan, él siempre aporta. Un chico, siempre hay que aguantarlo permanentemente, siempre haciendo jodas o cosas, pero con un gran humor y eso creo que es lo que lo mantiene vivo, y nos mantiene vivo a todos.
un pilotazo. Felicitarlo, un joven piloto muy rápido, muy estratega, pensante, que por algo gana campeonatos. Una alegría inmensa, mucha fuerza para lo que viene, más confianza que nunca. WD-40 presenta nuevo flexi tapa con cánula incorporada. Podés usarlo de dos formas, amplio y preciso. WD-40. Siempre hay otro uso. Bien, las felicitaciones a todos los integrantes del equipo oficial Peugeot dentro del Turismo Nacional, al PG Belloso, a Gustavo Gatti, obviamente a Facu Chapur y a todos los integrantes. Turismo Nacional, que sigue sumando figuras a la ya confirmada de Juan Manuel Silva dentro del equipo oficial Citroën, acompañando a Matías Rossi. Se sumaría, lo digo en potencial, esto se va a confirmar en las próximas horas, tras una reunión que mantendrá Hugo Pauletti con el gurí Omar Martínez, con un Ford Focus en el equipo de Gustavo Cano. El TN que sigue sumando figuras dentro del automovilismo argentino. Muy bien. ¿Nos vamos a ir, Yoli? ¿Nos despedimos? Nos despedimos, nos vamos a encontrar la semana que viene, obviamente, pero les recomendamos que sigan conectados con nosotros a través de nuestra página campeones.com.ar. Nos encantan los debates que se arman abajo de nuestras notas, los leemos a todos. Alto nivel de debate. @campeonesnet, así nos encuentran en Instagram, @campeonesnet en Twitter. Participen porque sigue vigente el sorteo por la réplica del vehículo de Rossi y del Gurí. Bien. Ahí están las dos, así que pueden ser tuyas. Acordate de participar, de compartir y de poner me gusta. @NaraYoli, Claudio Daniel Leniani, él está en Facebook y también tenés Instagram, me enteré hoy. Sí, tengo. @ClaudioLeniani, @ClaudioLeniani, bueno. En Instagram lo pueden seguir. Y qué lindo que va a estar el domingo. Les recuerdo, el sábado por la noche, Carlos Alberto Leniani los estará esperando, una transmisión que comenzará a las 22 horas, le pega derecho caíto durante toda la noche, y luego Jorge Leniani y todo el equipo campeones transmitirán las series y la final del turismo de carretera que define el campeonato en el Autódromo Roberto José Mouras. Ya vamos a dar el precio de las entradas. Repasamos el torneo, que lo tiene Matías Rossi como líder, a tan solo 2.5 puntos. Está el gurí Omar Martínez, que será para Chevrolet, será para Ford. Sin victoria, algo que tiene que lograr, está Mangoni a 27 puntos, a 31.5 está Facu Arduzzo y a 32.5 está Guillermo Ortega. Atención, puntaje y medio, 70.5 puntos en juego este domingo en el Roberto José Mouras de La Plata. El valor de las entradas, $150 las damas, $280 los caballeros y los boxes, $600. Epa, bueno. Así que bueno, seguramente va a haber mucha gente acompañando al club de cartera en la definición. Sí, mucha expectativa. Yo ya tengo mi nombre, vos también el tuyo. No se los vamos a decir. Nos vamos, nos despedimos. Gracias por su compañía. Nos reencontramos la semana que viene. Chao.